Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Guzmán Gómez afirma que estas Navidades han sido bonitas, que han transcurrido con total normalidad y que han tenido eventos de calidad. En relación a la cuestión del incidente acaecido con la elefanta, suma sus palabras lo siguiente: a los que nos pasa es precisamente porque estamos ahí, a los que ni están ni se les espera ni han estado nunca, aunque han estado ejerciendo labores de concejal en el gobierno, no les pasan estas cosas. Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Blanco, ha incidido en que gracias a los vecinos, que la mayoría de veces participan de manera voluntaria, son los que llenan de color y animan nuestra calle. Por su parte, desde Gana Medina, María Jesús Vázquez establece que es el gobierno de la improvisación y del trabajo a medias. Mientras tanto, el concejal de Medina Primero, David Alonso, asegura que es un programa que continúa lo que venía haciendo el Partido Socialista. Mientras que José María Magro, en representación del Grupo Municipal Socialista, afirma que la programación navideña no ha sido consensuada. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha propuesto la creación de un mapa de puntos negros contra el acoso sexual. Tras la celebración de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Vivienda Social, Juventud, Mujer e Igualdad, los socialistas han puesto encima de la mesa tres propuestas. Por un lado, el que ya les adelantábamos, la creación de un profesor de servicios a la comunidad y, finalmente, también la propuesta de negociación bilateral del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León. El 20 aniversario del Museo de las Ferias de Medina del Campo contará con actividades únicas. Esta misma mañana se ha presentado la programación de las mismas. El día 5 de abril el museo cumple 20 años. Entonces, yo soy más de celebrarlo los 25 años, pero yo creo que con buen criterio quienes me lo han dicho, yo creo que tiene mucha razón y el día 5 de abril, creo que es domingo, pues habrá un acto conmemorativo, todavía está por perfilar, ¿no? Pero sí que pues comentaremos un poco lo que ha supuesto con respecto al patrimonio en general relacionado con las ferias y al patrimonio local, al patrimonio que está en Medina del Campo, las labores del museo a lo largo de estos años. Otro centenario que yo creo que es el más conocido, ¿no?, de Medina, ya hablo ya del ámbito local, es el centenario de la quema de Medina. Entonces, nosotros estamos en la comisión de estas celebraciones, intentaremos ayudar en lo que sea posible y sí apuntaremos, que quería hoy adelantarlo, que no solamente se celebra el quinto centenario de la quema de Medina, sino que también se celebra, por si no se sabe, los 500 años de la elaboración de las ordenanzas contra el fuego, que se hicieron a raíz de aquel incendio. Y esto que puede sonar un poco, bueno, unas ordenanzas contra el fuego, pues son nada menos que la base en la que se sustenta la remodelación de la Plaza Mayor y su conversión en uno de los hitos urbanísticos de la historia del urbanismo, vamos. O sea, que saber cómo se reedifica la Plaza Mayor a partir de estas ordenanzas de 1520, pues yo creo que es algo muy interesante, poco conocido, y que en esa línea nosotros podemos colaborar, más que a lo mejor en otras cosas que no tenemos esa sabiduría o esa participación que tienen las asociaciones y que tienen los otros miembros de la comisión que se ha formado, ¿no? Y de igual modo se ha hecho pública la pieza del mes y el documento del mes. Simplemente dar dos notas sobre la campana la tenemos expuesta, ahora si queréis vamos allí y la comentamos un poco más detenidamente, pero ya os comentamos que era la campana esquilonada de la capilla de la huerta del hospital, es de 1747, está dedicada a la Sagrada Familia y San Diego, Jesús, María y Josef, San Diego, 1747, y era la que sonaba cuando moría algún enfermo de allí. Y en cuanto al documento del Archivo Simón Ruiz, ha sido un documento que ha estudiado Álvaro Rodríguez Sarmentero, que es facultativo de archivos, y es una cédula real
por la que la infanta gobernadora Juana de Austria autoriza a Simón Riz a hacer negocios de mercancías ilícitas con Francia. Tiene el interés de recoger la firma de la propia Juana de Austria, la firma autógrafa, con lo cual ya lo convierte en un documento muy destacado, pero es que a su vez hay que estudiarlo en el contexto en el que se produce, que es, pues, 7 días antes se acababa de firmar el tratado de Cateau-Cambrésis, o sea que es el que regula un poco lo que va a ser la Europa del momento. Y este es un documento que tiene cierta relación, y cierta relación también con los cargamentos que luego se van a hacer de con Sevilla, sobre todo cuando Simón Ruiz colabora con los Maluenda. Hay una serie de documentos, como una carta de 1562, que tienen relación con esta cédula real y que explican el por qué Simón Ruiz, que había sido condenado por una saca de moneda, no llega a pagarlo, pero sí hace un contrato en el que va a perder dinero, y esa pérdida de dinero está relacionada con el impago de la multa. Es decir, es una historia muy interesante que Álvaro se ha encargado de estudiar y que está a disposición de todos. La Galga de Nava del Rey fue la ganadora de la tercera Copa del Verdejo celebrada el pasado fin de semana en el Coto del Chucho. Fue un día de niebla y frío que dejaron imágenes como estas. El Ayuntamiento de Alaejos aprobó la moción que se remitió desde la Mancomunidad Tierras de Medina y que se presentó en el propio Ayuntamiento de Medina del Campo en apoyo al corredor atlántico de la villa. De este modo se aumenta el tejido de apoyo para el desarrollo de empleo e infraestructuras en la comarca. De igual modo, la localidad al mando de Luis B. Muñumer García, es decir, Fresno el Viejo, también se ha sumado al apoyo del corredor del Atlántico de Medina del Campo. Del 31 de enero al 3 de febrero, el municipio de Castro Nuño disfrutará de las fiestas patronales de San Blas. La localidad ya ha comenzado los preparativos para el correcto desarrollo de todas y cada una de las actividades. En la concentración de pingüinos se medirán las emisiones reales de las motos. Por ello, el proyecto europeo Life Gistra, coordinado por el Centro Tecnológico Cardiff, medirá las emisiones reales de las motocicletas que participan en la presente edición de la tradicional concentración motera Pingüinos, que tendrá lugar en Valladolid, en la antigua hípica. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la condena a 2 años de prisión impuesta a un informático que se descargó y difundió archivos de pornografía infantil. La Junta de Castilla y León apuesta por la socialización y reinserción de los jóvenes atendidos en el Centro de Menores Zambrana. Los sindicatos acusan a la Junta de incumplir los acuerdos y de no negociar. Vocación por el teatro. Séptima Quintanilla Actúa 2020. Ciudadanos Castilla y León insta al Gobierno a que se ponga fin a la concesión del peaje en la AP6, AP51 y AP61. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en máscalefacción.petromás.com o llámanos al 983 81 100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima de 11 grados y una mínima de menos 1. Los cielos permanecerán ligeramente descubiertos durante la jornada de hoy y se esperan rachas de viento leves que llegarán a los 15 km por hora. Para la jornada de mañana, viernes 10 de enero, llegaremos a unas temperaturas máximas de 7 grados y a unas mínimas de menos 1, es decir, tendremos temperaturas inferiores a las de la jornada de hoy. En cuanto a la velocidad del viento, será superior a la del día de hoy, ya que se llegarán a los 16 km por hora. Y a continuación, la previsión meteorológica nacional.
Hola, ¿qué tal? Este jueves seguiremos con tiempo estable en general en nuestro país, aunque un frente atlántico muy desgastado entrará por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones en Galicia que seguirán extendiendo por el extremo norte, también al sistema central, y no se descarta que puedan llegar al final del día hasta los Pirineos. En el sur tampoco descartamos alguna lluvia muy débil y ocasional en el litoral andaluz y tampoco al norte del archipiélago canario. En el mapa de superficie vemos más claramente la situación, vemos ese frente que ya muy desgastado irá llegando por el noroeste peninsular y cruzará la península por el extremo norte. De momento amaneceremos con brumas y bancos de niebla de nuevo repartidas por todo el interior peninsular, que serán más persistentes en puntos de la meseta norte y también en las depresiones de Huesca y Lleida, donde se podrá reducir la visibilidad a 200 metros. Vemos esas primeras precipitaciones asociadas al frente al oeste de Galicia, donde también soplará con fuerza el viento del suroeste. Por lo demás, tendremos tiempo estable con algunos intervalos de nubes, tanto en la península como en Baleares, y en Canarias contaremos, como decíamos al principio, con algunas precipitaciones que también seguirán de cara a la tarde. Volviendo a la península, como vemos, la cota de nieve irá bajando a los 1.200 metros en la cordillera cantábrica y vemos cómo esas precipitaciones irán avanzando por el norte peninsular. En el resto seguiremos con tiempo estable, ambiente soleado, aunque no se descarta que puedan permanecer algunas nieblas muy locales en las depresiones de Huesca y de Lleida. Sí que contaremos este jueves con fuerte oleaje en Galicia y también en el Cantábrico, con olas que pueden superar los 5 a 7 metros. Terminamos hablando de las temperaturas. Las mínimas tenderán a subir, aunque tendremos mañanas frías en algunos puntos. Destacamos este grado bajo cero en Valladolid o en Biella, menos 2 en Teruel o 3 grados de mínima en la capital. En cuanto a las máximas, tenderán a bajar, excepto en puntos del Cantábrico y también en el Valle del Ebro y en la meseta norte. Destacamos estos 11 grados de máxima en Valladolid, 18 se alcanzarán en Bilbao, 17 en Oviedo o en el sur también 17 grados de máxima en Málaga o Almería o 16 en Murcia. En el archipiélago canario alcanzaremos en las horas centrales del día los 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero si quieren más información la pueden consultar en aemet.es.